Debe de ser uno de los objetivos. Espera, ¿cómo he vuelto aquí? ¿Qué hace esta cosa? ¿Cómo hace eso? Vamos, Jesse. Averígualo.
Menos.
Tenemos una extraña relación con las fuerzas inescrutables que invaden el mundo. Durante los SMA, las fuerzas siempre acuden a objetos típicos, las armas, un televisor, una casa encantada. Así, claramente la humanidad afecta al proceso. El inconsciente nos... Estás escuchando América de Noche. Y van 29 años arrojando luz en la oscuridad. Gracias por escucharnos. Conectamos con nuestro primer invitado. Hola. Os voy a contar algo que es... Si lo descubrieran, no sé lo que pasaría. Si lo descubrieran, ¿quién? Los hombres con traje. Dijeron que fuera a volar. Es diferente. Algo de lo que nadie habla.
When you
Dinari.
Thank you.
necesito recargar. ¡Disparad a matar! Thank you.
Arish. Aquí también hay moho. Bueno, hacer limpieza, dijo mientras preparaba su arma. Thank you.
Necesito los protocolos de contención para todos los objetos de poder. Aquí tienes las bolsitas. Hay 6. Son todas, sin contar la mía. Bueno, supongo que ahora tendré que llevarlas todas. Sí, es un poco sentimental, pero... es todo lo que se me ocurre ahora. El GIS no nos lo pone fácil. ¿Te importa si pregunto qué hay dentro? ¿Qué hay en las bolsitas? Demasiado tarde. Es confidencial, pero... bueno, dado que eres la directora, te lo puedo contar. La agencia recibió rumores de que había una reunión de hombres lobo cada luna llena al norte. Como éramos nuevos, nos mandaron a ver si era una patraña. Espera, ¿me va a decir que los hombres lobo existen? Al final, resultó que un objeto alterado estaba causando anomalías gravitacionales intensas con la luna llena. Joder, casi palmamos esa noche. Para recordar la ocasión, compramos balas de plata para llevarlas al cuello por si nos topábamos con algún hombre lobo más. ¿Y por qué dejaste de ser soldado? Aquí podía ayudar a más gente. Alguien tiene que proteger a los que protegen a los demás, ¿no? Tengo que irme. ¿Y yo? No eres la única que tiene trabajo.
¡Disparando! Toma nota. Las autoridades han analizado la situación en Cuba. La misteriosa enfermedad que padecieron los miembros de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Pop tiene un GIS como mascota, por eso los científicos no deberían salir del laboratorio. Mucha suerte.